La mayoría de las obras importantes de Yang Zhanglang, las de mayores dimensiones, están en su casa museo. La mayor parte de los museos de Taiwán no tienen capacidad para acoger cuadros tan grandes. En nuestro museo se conservan 6 grandes obras de Yang Zhanglang. Todas ellas fueron cedidas por el propio Yang. Es una pena que estas obras solo procedan de entre 1954 y 1980. No ha sido posible adquirir obras más tempranas. En Vieja Calle de Taipei de 1954, Yang Zhanglang está describiendo de hecho la impresión que le dejó la vida en el barrio de Tataocheng durante su juventud. Yang tenía la costumbre de utilizar colores bastante básicos, pero con su paleta distintiva. En Vieja Calle de Taipei, por ejemplo, aunque pinta la calle Tihua, parece no obstante una preciosa calle de ladrillo rojo, paredes azules de madera o de piedra rojiza. El rojo y el azul son muy fuertes. Además, el cielo también es de un azul brillante decorado con sus habituales nubes blanquísimas, de manera que a primera vista no parece que sea la calle Tihua. La forma de las casas representan la idea que tenía sobre el estilo de las antiguas casas de Taiwán. Intenta expresar la belleza esencial de un lugar tal y como se le aparece a su corazón, con bellos colores a los que después da forma. Veamos ahora otra obra conservada en nuestro museo. El mundo del otoño, de 1986. Esta obra puede remontarse a su participación en la exposición de 1940. En aquel tiempo gustaba de pintar árboles y bosques. El estilo de aquella época era muy expresivo y también muy puro, pero llegados los años 80, nos encontramos con un Yang Zhanglang convertido en un pintor octogenario. En la pila de pincel suave es capaz de entresacar unas imágenes con un sentido totalizador y un impulso increíblemente potente. Obras pintadas con 80 años, pero con una potencia inusual. No pinta dando grandes brochazos, sino que punto a punto construye gradualmente la estructura del cuadro, siempre con elementos suaves y de gran diversidad. Crea un impulso poderoso a la vez que amable y enérgico. Gustaba especialmente de los colores cálidos, incluso en sus cuadros de tema marino. Por ejemplo, en 1985 pinta un paisaje que desde luego tiene toda la apariencia de ser europeo, pero es imposible decirlo. Podría ser la ciudad de Venecia, un lugar que le encantaba. El cuadro es muy suave y la luz solo añade aún más elementos agradables. Todo el cuadro transpira un estilo de romanticismo francés. Aunque las obras conservadas en el museo no son representativas de todas sus épocas, no obstante, en cada obra se reproducen todos sus estilos.